¿Por qué no me llegan las notificaciones en iPhone después de actualizar a iOS 18? Descubre cómo solucionarlo. Número 1. Marcar permitir notificación. Entra a configuración. Luego pulsa en notificaciones. Haga clic en notificaciones y mensajes. Y ahora busque la aplicación que necesita. Activa en permitir notificaciones. Y asegúrate de hacer clic en la opción de bloquear pantalla. Número 2. Deshabilitar el modo de enfoque. El enfoque es una característica notable para aquellos que quieren concentrarse más en las tareas o para aquellos que simplemente no quieren que los molesten. Para desactivarlo simplemente entra en ajustes, luego en enfoque, marca cuadro, simplemente selecciona en apagarlo, es todo. Número 3. Comprobar resumen de notificaciones. Este resumen puede combinar algunas de sus notificaciones entrantes en grupos de alertas y enviárselas en un momento específico. Para cambiarlo, entre a ajustes, luego pulse en notificaciones, desactiva el botón junto a resumen programado. Número 4. Desactivar el modo de bajo consumo. El modo de bajo consumo puede ahorrar energía, pero también puede hacer que no te lleguen las notificaciones. Lo que debes hacer es entrar en ajustes, luego pulsa en batería, desactivar el modo de bajo consumo. Número 5. Reiniciar el iPhone. Mantén presionado el botón lateral y cualquier de los botones de volumen. Cuando aparezca el deslizar para apagar, simplemente arrastra hacia la derecha y presiona en apagar. Número 6. Reparar los errores del iOS 17 o 18 con tan solo un clic. Si sospechas que hay errores de iOS en tu dispositivo y deseas diagnosticar sin esfuerzo, puedes probar el programa para reparar iPhone llamado eMyPhone Fixpo, que es una de las herramientas más populares diseñadas para solucionar todos los problemas de iOS con los que te puedes encontrar o no. Solo necesitas descargar el programa en la descripción del video. Al instalar, vas a encontrar esta pantalla principal. Presiona en modo de reparación y busca la opción llamada modo estándar. En esta pantalla simplemente conecta tu dispositivo a la computadora mediante un cable USB y una vez detectado por el programa, se te pedirá descargar una versión de firmware. Descargamos y esperamos a que el programa haga su magia. Cuando veas el botón de que ha finalizado, ya puedes reiniciar tu dispositivo para ver que las notificaciones de tu iPhone vuelven a funcionar sin problema. Y con esto llegamos al final del video. Esperamos te haya gustado y te haya servido. Si fue así, deja un like y suscríbete. Nos vemos en una próxima ocasión.